Ya no me acuerdo cómo me llamo. Mi familia me cambió por una heladera con freezer en una subasta. Y esta nueva familia me adoptó. Mirás todo esto. Ellos me pusieron Juan Domingo VII, JD7. Esta que aparece acá es mi mamá. Ella se pone nerviosa, ¿ves? ¿Qué carajo pasa en esta casa que no se puede dormir en paz, criatura del demonio? Pero yo creo que es una persona muy buena. Que mi voluntad sea la voluntad del pueblo y que si es la voluntad del pueblo, sea la voluntad del cielo. Y muy creyente. Estos son mis hermanos. Hola, ¿saben? Resulta que yo sé por qué el gordo está acá. La familia original lo cambió por una heladera. Creo que no les caigo muy bien. No somos muy amigos. Este es mi tío Horacio. Este lo somos. Él es muy bueno. Les pido que realicen día de paro. Y mi taperón requete bien. Este Víctor. Y esta... ¿Qué haces ahí? ¡Baja de ahí! Y ella es... Esta es... Y esta es Sontag. Pero ellos a mí mucho no me gustan. Por eso le pedí un deseo a la hada buena que brilla en el cielo de la patria. Perdón si me apresuro o si soy poco cortés. Pero quisiera que me ayudes. Me quiero ir de esta casa. Y ella me dijo que para irme tengo que estudiar. Provincia número uno, geografía. ¿Cuántas provincias agrupa la nueva Argentina? Los hijos de la patria se preparan. Los merecedores abandonarán sus hogares para concurrir a los gloriosos establecimientos educativos estatales que fundara la señora Eva Duarte. Análisis sintáctica, temática y morfológicamente, mamá y papá votaron a Perón. ¿Quién será el afortunado? Desarrolle. ¿Por qué la nueva Argentina de Perón es un ejemplo para el resto de las naciones del mundo? ¿Quién será el próximo apadrinado para el presidente Perón? Cuando sea grande. ¡Montonero! Embalsamador. Dictador.